Vale, entonces, ¿cuál es la cabeza? A ver, eso parece una especie de... es una cosa amorfa. En fin, ¿cómo se supone que vamos a recomponer esto? Tiene que haber una manera. Vale. Esto va tomando forma. ¿Sí? ¿Nos vamos acercando? Es difícil decirlo, pero se ve un contorno. Montaje completado. Inicialización del códice preparada. A ver qué tenemos. Pues ya está. Os presento a Rosetta. ¿Y su cara? No tiene cara. Rosetta no es una persona. Es una criatura alienígena. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Que utilizaron un cerebro alienígena para desvelar los secretos de la máquina alienígena. Qué astutos. Muy bien, veamos qué ocurre al activarla. Podría ser un poco raro. Cruzad los dedos.
Nos hemos equivocado. Esto no es la cuna de la efigie. Los alienígenas encontraron a las efigies como nosotros. Se propagó y los consumió. Arrastró sus cuerpos al cielo para crear la fase final. Dios mío, la luna. La luna es el origen de la señal de la efigie, no la máquina. La luna es la convergencia. Los alienígenas construyeron la máquina para congelar el planeta, para que la luna no se completara. Si la máquina se apaga, todo se descongela y la convergencia se reanuda, no solo aquí, sino donde hayan llegado las efigies. Y esto es... la llave para apagarlo todo. Gracias por hacer el trabajo duro. ¡No! Localizará las efigies de la Tierra y nos masacrará. ¡No sabes lo había que malinterpretado, es cierto, pero ahora lo veo todo claro. No ha sido solo la intromisión del hombre lo que ha impedido nuestro glorioso renacimiento. También esta máquina alienígena. Aléjate de esa máquina, Danny. ¡No! Y ahora que tengo esto, podré apagarla. Los nativos de este planeta eligieron la muerte a la evolución. Me aseguraré de que la humanidad no cometa el mismo error. Todos volveremos a la vida. ¡Venga, vamos, matadlos! ¡Vamos! ¡Tenemos lo que necesitamos! ¡Dani! ¡Cállate, que códice! ¡Hijo de perra! ¡Ha bloqueado la puerta! ¡Todo se anula manualmente desde la cabina de control! ¡La abriré desde aquí! ¡No! ¡Tú no lo conseguirás! ¡Ya! ¡Está abierto! ¡Vamos! ¡Yo sigo! ¡Hijo de perra! ¡Me ha bloqueado la puerta! ¡Se anula manualmente desde la cabina de control! ¡La abriré desde aquí! ¡No! ¡Tú no lo conseguirás! ¡Ya! ¡Está abierto! ¡Vamos! ¡Yo sigo! ¡Hijo de perra! ¡Me ha bloqueado la puerta! ¡Se anula manualmente desde la cabina de control! ¡La abriré desde aquí! ¡No! ¡Tú no lo conseguirás! ¡Ya! ¡Está abierto! ¡Vamos! ¡Yo sigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
conseguirá. ¡Ya! ¡Está bien, vamos! ¡Yo os digo! Fallo en la puerta. Hay que cerrar esta puerta. ¡Eli! ¡Vamos! ¡Eli! ¡No pinta bien! ¡Se mueve muy rápido! ¡Hazlo, Isaac! ¡Venga, hazlo! ¡Isaac! ¡Te quiero! ¡Hijo de perra! ¡Ha bloqueado la puerta! ¡Vamos! Fallo en la puerta. Hay que cerrar esta puerta. ¡Eli! ¡Vamos! ¡Eli! ¡No pinta bien! ¡Se mueve muy rápido! ¡Hazlo, Isaac! ¡Venga, hazlo! ¡Isaac! ¡Te quiero! ¡Isaac! No. ¿Qué? No. 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 ¡El gas sigue saliendo! ¡Tenemos que irnos ya! Ella es todo lo que tengo. Era su misión. Ella sabía mejor que nadie lo importante que era. Nosotros debemos terminarla por ella. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Pues vamos. Isaac, vamos. Isaac. ¡Ah! ¡Vamos, Isaac! La he dejado. Eli. Isaac. ¿Eh? No te desmorones. Vamos, tío, no te vengas abajo. Danik se dirige hacia la máquina. No podemos dejar que la apague. Entonces nos aseguraremos de que nunca llegue. ¿Entendido? Vale. Vale. ¿Eh? Danik ha desbloqueado el acceso a todos los pisos. ¿A dónde ha ido? No lo sé. ¿A dónde ha ido? ¡No lo sé! ¡Dios! Joder, perra. Bien, vale. Separémonos. Tú la planta baja y yo la primera. Vale. De acuerdo. Muy bien. Cabeza fría, ¿vale? No puedo hacerlo sin ti. Isaac, sé a dónde va Danik. Para llegar a la máquina debe ir bajo tierra y solo hay un modo. El gran silo al norte de aquí. Vale, actualizo mi localizador. Nos vemos allí. ¡Granada! ¡Tierra!
Thank you.